Salvotija a punto de cometer un robo dentro del Mercado Modelo de Puente Piedra. Merodea de un lado a otro, ingresa al puesto de frutas y coge el canguro del propietario del negocio que tenía 500 soles. El sujeto guarda lo robado en una bolsa de plástico y huye. Pero no llegó lejos, los agentes del grupo Terna lo intervinieron en la puerta del mercado. El ladrón fue identificado como César Pisfil Yaipen. Al parecer habría actuado con dos cómplices. Esta escena corresponde a otro robo que sucedió en el cercado de Lima. El delincuente entra a una galería y aprovecha que el dueño no está en el lugar. Estira su mano y toma el celular que está en el mostrador. El robo fue rápido y luego de ello salió a la calle a seguir delinquiendo. Fue intervenido tras arrebatar el celular a un hombre. Tenía en su poder lo robado y otros productos. El sujeto fue llevado a la comisaría de Cotabambas.